¿Mande? Sí, parecemos gente decente. Margarita, tú eres la primera. No lo dudes. No lo dudes. No temas, que solo Judas temió. Así es. No se la busquen. ¿Estamos, verdad? Pues gracias por estar acá para esta actividad de estudio metafísico. Vamos a ir directamente al trabajo de nuestra presencia Yo Soy. Uno estudia metafísica, número uno, para salir de toda la marabunta de situaciones que nos tienen acosados mental, emocional, vital, físicamente. Es lo primero. ¿Cómo salimos de eso? Por medio del uso de la mente. Es muy importante acondicionar nuestra mente para que cualquier discordia se vaya rápido, no se nos quede, y empecemos nosotros ahora sí a trabajar nuestro pensamiento en la mente superior. Esa mente superior conlleva pensamiento, sentimiento, y cuando tú elevas tu mente y empiezas a pensar positivo y te sostienes allí, empiezas a trabajar algo que se llama el plano crístico. Empiezas a manifestar contacto con tu Cristo interno, también conocido como alma o intuición. Eso es vital para que el ser humano trascienda. Ese cuando el ser humano, cuando empieza a pensar positivo, empieza a iluminar su mente primero y luego empieza a habitar desde este punto. Esto se logra, por supuesto, consecutivamente, o sea, siendo consistente, estudiando diario, meditando diario, decretando a diario, aunque sea un párrafo, aunque sea una frase, no importa. El gran asunto es tenerlo en el radar siempre, tener noción de todo esto consistentemente, y es así que empezamos nosotros a activar ese trabajo crístico. Empezamos a tener contacto con el Cristo. Eso en un momento determinado se puede lograr o llamar conciencia crística, que es cuando el ser humano ya mora allí o ya empieza a trabajar desde allí. Y es el paso que nos toca como estudiantes de metafísica. Metafísica se trata, es todo acerca del Cristo, es todo acerca de la conciencia crística. Y es el paso que todo ser humano vinimos a realizar acá. Es lo que es considerada la primera iniciación. Entonces, de algún otro modo, ese es el gran trabajo que por el cual estamos aquí. Para llegar a esta conciencia crística es reconocer que tenemos a Dios dentro de nosotros. Cuando tú dices yo soy y empiezas el uso de esas palabras sagradas, mágicas, entonces tú empiezas a reconocer que el ser universal también está dentro de ti. Y en primera persona y en presente es Yo soy. Y es cuando empiezas a usar a Dios y dices, Dios vive dentro de mí, por lo tanto, yo soy salud. ¿Cómo es? Yo soy salud. Yo soy amor. Yo soy amor. Yo soy paz. Yo soy paz. Yo soy fe. Yo soy fe. Yo estoy iluminado. Yo estoy iluminado. Yo soy la belleza. Yo soy la belleza. Yo estoy inspirado. Yo soy inspirado. Yo estoy provisto. Yo estoy provisto. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Entonces empiezas a reconocer y a saber que Dios está dentro. Cabe destacar que si llevas, no, si nos fue bien, ¿verdad? 17 años, así como dice la canción, ¿verdad? Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada. Si a tus 17 años te llega la enseñanza, bendito Dios, ¿verdad? Porque eres inocente, tímido y callado. Todo lo que nos hubiéramos ahorrado. Sí, Margarita, no creo que te lo hubieras ahorrado tú. Ay, bueno, eso sí. Hubiera sido más disfrute, ¿verdad? Tu vida hubiera sido más placentera. Sin remordimientos, ¿verdad? Sin pecado. Entonces, el gran asunto es ese. Piensa tú cuántos años se llevan guardando el pensamiento negativo, la tendencia humana, el creer que estamos limitados, separados de la vida universal o de Dios, el estar reprimidos, traumados para pronto. El que esté libre, ¿verdad?, que tire la primera piedra. Pero el gran asunto es que cuando tú empiezas a conocer, obviamente tienes que poner una tendencia
a tu favor para romper todas esas ideas o ese flujo que se llevaba discordante de la vida. Creer que el mal es real, creer que la vida es, la vida se sufre, a veces se gana, a veces se pierde, a veces estás triste y a veces feliz. Tienes que salir de ese flujo, porque si no, pues crees que es normal lo que te está pasando. Y en metafísica somos hijos de la rebeldía. La metafísica es de espíritu rebelde. No puede haber metafísico que no sea rebelde o que no se rebele ante lo que ve en el mundo. Ese es el primer paso para llegar a metafísica. No aceptar lo negativo, ser rebelde, romper con los estándares, las tradiciones, ser la oveja blanca de tu familia, ¿verdad? Porque ya vimos que los que están negritos son los otros. Entonces, se trata de esto y el primer paso va por allí. Y el segundo es el uso de la presencia yo soy. Cuando usas esto con conocimiento, estás en ese trabajo, en la conciencia crística. Obviamente, nosotros todo nuestro día decimos yo quiero, yo esto, yo... Y allí, si nosotros lo usamos positivamente, puede ser que nosotros estemos conectando con la presencia crística. Cuando haces uso del yo soy, es la conciencia crística. Claro, ¿cuánto te toma un decreto? Un segundo de todos los segundos que existen en el día, pues ya digamos, tendríamos nosotros que, de acuerdo con Pablo de Tarso, orar sin cesar. Todo nuestro día tendría que ser yo soy feliz, yo soy próspero, yo soy alegre, yo estoy agradecido. Gracias Padre, mi mundo lo contiene todo. Y así, por eso existe el heptario, que es el sistema de cuentas para decretar, por eso existen los mantras, por eso existen todo esto, para que podamos trabajar con base en eso. Entonces, la conciencia crística es llegar a este punto central en el cual nos toca ya vivir. Nos toca vivir positivos con la mente superior, no pensando en los problemas, sino pensando en las soluciones. ¿Qué se ocupa cuando dos personas están peleadas? Amor. Tú y otra persona a lo mejor no se llevaron bien en un momento determinado. La mente humana dice, pero es que quizás si le hubieras llevado esa caja de chocolates te hubiera aceptado, o si hubiera sido distinto, o si le hubieras dicho que la amabas, o si hubieras... Y la mente es así, si eres así, cachondón como Margarita, ¿verdad? Pero si tienes en mente de niño perseguido, es porque a mí, si soy tan bueno, si de verdad yo me porto bien, hago mis decretos, medito a diario, ¿por qué me pasa esto en mi vida? De víctima, pues. Y luego está el modo agresivón, ¿verdad? Que es, a la próxima que vea este güey le voy a decir esto y esto y esto. ¿Cómo no le dije? Y hasta lo dices, ¿verdad? Tres tendencias humanas, ¿verdad? Sí. Cachondo, víctima y agresivo. ¿Y qué pasa? Nada de eso te va a sacar de tu problema. Discúlpame que te descachondes, te desagresive y te descarte, ¿verdad? Tu cosa. ¿Por qué? Porque sigues pensando en el problema. Sigues pensando en la dificultad, sigues pensando en cómo te peló los dientes y la cara que hizo y cómo te dijo y cómo te corrió y cómo... No, pues, de eso no va metafísica. En metafísica conocemos la ley del amor. Y entonces decimos, yo no acepto eso, yo acepto el amor. El amor gobierna, yo acepto que soy bien amado, yo acepto que amo a todos. Yo creo que todo mundo me ama, le bendigo su bien a este ser. Y te pones y te pones, y te viene otro pensamiento, y te pones y te pones y te pones, hasta que el amor triunfe. Te puede tomar 5 años, es lo más que he visto que puede. Pero de que vale lo que inviertas allí, lo vale. Tu salud, tu paz, tu prosperidad, tu amor, lo bien vale todo eso. Igualmente con la economía, estar pensando en los centavos, estar pensando, cada persona tendrá sus propias pensamientos al respecto del dinero, pero nuevamente están esas tres tendencias, ¿verdad? La tendencia víctima, la tendencia agresiva y la tendencia cachonda. Y no sé cómo aplique tanto, Margarita, a lo mejor tú sí. Pero no vas a salir del conflicto pensando así
o pensando en la miseria o en cuánto hace falta y demás. Nosotros conocemos la ley de provisión y decimos y sabemos que Dios todo el tiempo tiene su brazo extendido, dando, donando, brindando. Dios es el dador, el supremo dador de todo. Entonces tú dices, la ley es la provisión, Dios está con su mano extendida siempre y siempre me alcanza. Gracias Padre que así es y yo acepto la prosperidad, mi mundo lo contiene y te pones todo el día así si fuera necesario para romper la tendencia negativa. Así entras poco a poco con cada decreto, con cada acción en la conciencia crística. Es de lo que se trata todo esto hasta que puedas también contagiar esa conciencia crística con los que vives, con los que moras, con los que compartes. Y es allí donde son los llamados milagros. Todos los que han ascendido han seguido el mismo camino, usando la misma e idéntica aplicación, porque todos los caminos conducen al gran sol central, a la divinidad. Puede hablarse de distintas técnicas, distintos maestros, distintas eras, distintos santos, budas, iluminados, mahatmas, pero en realidad todos llegaron y tuvieron que tocar la conciencia crística. Eso es fundamental. Entonces, es así, cuando sientas una manifestación del Cristo en tu vida, esto es muy interesante, cuando sientas la mano del Cristo en tu vida, a veces no sabemos cómo el Cristo mueve nuestra vida, y todo lo que ocurre sabemos que en metafísica es por bien. Entonces, toda situación, tú debes de ver que ahí está el Cristo. Si por alguna razón tomaste el camino equivocado para llegar al sitio, tu Cristo te mandó por allí. Esa es la mano del Cristo, es una manifestación del Cristo. Si aparentemente ya una persona con la que convivías se dejó de comunicar contigo y demás, esa es la mano del Cristo, pues. Y entonces, tanto, digámoslo así, serían todos los fenómenos que nos parecen curiosos en nuestra vida. Pero podemos ver que Dios o el Cristo está allí actuando y librándonos y perdonándonos y haciendo que la provisión venga. Y es ahí cuando podemos decretar. Completa actividad del yo soy, yo te alabo y acepto la luz de tu presencia. Yo acepto la luz, yo acepto tu luz en este momento, que no sé ni qué me está pasando, pero yo acepto tu luz. Te positivas, aceptas la luz ante cualquier situación. A mí me pasa a veces. Me llevan de shopping, yo no voy. Pero como que la luz me ilumina y acabo comprando más que el que me llevó. Y yo digo, amada presencia, acepto tu luz. Así sucede. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te sientes provisto, te sientes con abundancia. Y Dios siempre te va a hacer sentir así. Y Dios te manda regalos si tú estás disponible y aceptando la luz. Y eso es el baño de luz que tenemos que hacer a diario, antes de que nos ocurran cosas. Poniendo su atención en la presencia de la vida, el poderoso yo soy, todos los seres humanos pueden convertirse en seres crísticos y manifestar su pleno poder y actividad. Podemos decretar. Dios, el poderoso yo soy, es la presencia de la vida que hace palpitar mi corazón para conocer la libertad y el dominio. O sea, Dios es la vida misma. La enseñanza del yo soy es la enseñanza de la presencia de vida dentro de ti. Es saber qué hacer con tu vida. Y cuando tú empiezas a hacer uso de tu vida, nuevamente te vuelves un Cristo activo. El Cristo justamente tiene la facultad del libre albedrío, o más bien, el ser humano tiene la libertad de dónde quiere vivir. ¿Quiere vivir en la vida humana arruinado, deteriorado? ¿O quiere vivir en la vida crística con salud, paz, reconociendo el amor, la luz, que todo ocurre por un bien? Por supuesto, para eso se requiere fortaleza mental, por eso entrenamos y el entrenamiento es por lo menos una vez a la semana participar de tu charla de metafísica, por lo menos una vez al día leer o escuchar a algún audio espiritual que te conecte, por lo menos meditar en tu vida, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, en metafísica, o el estudiante de metafísica, o en la conciencia crística, no hay nada aburrido. Todo tiene que ser activo, atento. Todo tiene que ser, digámoslo así, una posibilidad para encontrar a Dios. Y esto es fundamental. Dice, cuando te sientas adormilado y quieras estar despierto y alerta, decreta. Yo estoy alerta. Dios está en acción aquí. Nosotros
dejamos de depender con cómo nos sentimos. Y dices, ay, hoy me siento cansado, ¿no? La conciencia crística siempre está disponible. Es 24/7. La pregunta es, ¿quieres estar cansado? Ah, pues, aprovéchalo y descansa. Pero si no es así, tú puedes comandar con tu yo soy lo que tú quieres que es en ese momento acuda a ti. Por supuesto, en muchas de las ocasiones, o a veces pasa que el contacto con la gente en nuestro día a día, ir a un lugar, hacer cosas y demás, eso pues usa nuestra energía, les dejamos allí nuestra radiación y tienes que regresarte un momento y descansar. Eso es completamente natural y es saludable, pues. Pero si no hay, si dice el maestro Saint Germain, si dormiste tus 8 horas y sigues cansado, eso no está bien, pues. Traes ahí algo colgando, pues. Entonces, sacúdetelo. Cuando estés adormecido y quieras trabajar, podemos decir, yo ordeno que la causa sea consumida y me libero de ella. O sea, puedes aplicar la llama violeta también te saca la nata mental. Así cuando estás así, nada más así como flotando, estás viendo así el Facebook, el Twitter, el TikTok, el Instagram, y nada más estás pase, eso es nata mental, es rápido. Yo ordeno que la causa sea consumida y me libero de ella. Y avientas el celular por ahí. A medida que la conciencia es sostenida más y más sobre la llama divina, la mente debería volverse despierta, alerta y con gran vivacidad. O sea, el gran punto es ese, ¿verdad? Que nuestra mente siempre esté alerta para encontrar a Dios o la presencia divina en las cosas que nos ocurren. Ese es el gran punto. Que tengas en la punta de la lengua siempre el decreto, el tratamiento, la visualización. Decir, ay, me trajeron aquí al súper y no quería venir. Bueno, Dios me va a regalar algo. Gracias, Padre. Y siempre positivarte, pues. Así sea la tarea más pesada, más ardua. Encontrarle siempre la presencia divina allí. ¿Dudas hasta aquí? No. Tienes toda la razón, doctora. Sí. ¿Qué dijo la doctora? La doctora dijo que esa tendencia de, humana que estamos hablando, si se sigue, puede generar una adicción. Y así es justamente como comienzan las adicciones. ¿Ustedes cómo se imaginan? Sí. La realidad es que, dice, ¿verdad? El ocio es la madre de todos los vicios. Tener espacio vacío en tu mente es lo que engendra todos los pensamientos discordantes. Es así, piensen como que nuestra habitación mental se queda así con humedad y se empiezan a hacer larvas, honguitos y demás. ¿Por qué? Porque no la habitamos. Entonces es necesario decidir qué es lo que va a habitar en tu mente sí o sí. Y por supuesto, si descubres tendencias ya alimentadas previamente, es ahí cuando dices, yo soy la presencia y consumo esto. ¿Cómo es? Yo soy la presencia y consumo esto. Yo soy la llama violeta transmutadora. Yo soy la llama violeta transmutadora. Consumiendo. Consumiendo. Disolviendo. Disolviendo. Toda creación humana indeseable. Toda creación humana indeseable. Toda tendencia discordante. Toda tendencia discordante. Toda discordia mental. Toda discordia mental. Es consumida. Es consumida. Aquí y ahora. Aquí y ahora. Llama violeta. Llama violeta. Llama violeta. Llama violeta. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Entonces, el gran trabajo es la autoconciencia, conocernos a nosotros mismos. La autoconciencia es conocernos completamente. Usualmente las personas cuando han pensado en autoconciencia dicen, ah, pues tengo 2 ojos, 2 hoyos en la nariz, nada más, ¿no? Una boca, soy así, asado, y creen que la autoconciencia es personalista. Pero la autoconciencia corresponde a que te conozcas hasta en lo superior. Es la autoconciencia del ser, de todo, la totalidad de todo lo que eres. Y el ser humano tiene 7 envolturas o 7 planos en los que vive, y no solamente es el cuerpo,
tiene pensamientos, sentimientos, energía, tiene además una conciencia mental superior, tiene una conciencia que puede tocar el ámbito búdico y tiene un ser, digámoslo así, que le anima la vida, el plano átmico. Entonces, somos más que un costal de carne. Y de eso se trata la autoconciencia. Cuando tú te conozcas completamente, vas a ver que lo que conocemos humanamente es la mínima, ínfima parte. Entonces, ese es lo que nos corresponde trabajar acá. Podemos leer. Autoconciencia es la vida de la persona que es consciente de su fuente y de la perfección de la vida que se expresa a través de sí misma. Solo el individuo consciente de sí mismo tiene todos los atributos y el poder creador de la humana presencia yo soy. Eso es muy importante. Es por eso que metafísica no es una sugestión o una mnemotecnia ni nada por el estilo, porque en realidad lo que estamos haciendo es conocer nuestra presencia divina, nuestro gran yo soy, nuestra fuente. Y cuando tú dices yo soy, estás nombrando el nombre de esa fuente dentro de ti, de ese poder, de esa vida superior. Entonces, eso te empodera. Eso empieza a que tú puedas justamente usar esa energía dispuesta. La parte humana externa es lo que conocemos como la personalidad, pero además de eso, ese vehículo o esa parte humana está aquí para expresar perfección. Ese es su objetivo. Tu cabello viene a este mundo a expresar perfección. Tus ojos vienen aquí a este mundo a expresar perfección. Tus pies a expresar perfección. Todo tu vehículo, tu parte humana, viene a expresar la máxima perfección que tú puedas expresar acá. O sea, que estés siempre lindo, feliz, amable, próspero. Todo lo más feliz que puedas en este mundo, pues. La pura llama divina tiene el gran aliento de fuego que pulsa rítmicamente con amor divino tres atributos: amor, sabiduría y poder en acción. No solamente Dios está donando a sí mismo todo lo que nosotros ocupamos, nosotros dentro del corazón salen esos tres atributos que buscan todo nuestro máximo bienestar y felicidad: amor, sabiduría, poder, cada latido. Por eso nosotros nos asociamos y nos gusta lo lindo, lo bueno, los lindos aromas, los lindos sitios, la gente linda, la belleza interna. Nos gusta eso justo porque hay algo dentro de nuestro interior que lo pulsa. Entonces, cuando encuentras algo con lo que eso conecta, pues ahí dices, de aquí soy. Y aquí está la clave para empezar a trabajarlo, ¿verdad? Ya la hemos estudiado previamente. Paso número uno. Saber que tenemos la habilidad de hacer aquello que deseamos. Muy importante. Y allí es donde viene la conciencia. ¿Qué pasa aquí? Este es el modo en que se estudia místicamente la Cruz de Malta. Y esta Cruz de Malta representa la luz, número uno. Representa los cuatro vehículos, los cuatro puntos cardinales, todo lo que es cuádruple que necesita hacerse para obtener una manifestación en este mundo. Entonces, la conciencia es saber que tenemos la habilidad de saber, de hacer, de usar y de hallar aquello que deseamos. Conciencia, cuando ustedes piensen en conciencia o qué son conscientes, son las cosas que expresan en sí, no las que solamente creemos o imaginamos. Conciencia ya implica una acción, implica saberlo, hacerlo, atreverse y callarlo. Y el modo es así, cada una de estas partecitas, cada una de las patas de la Cruz de Malta representa una de estas condiciones: saber, hacer, osar y callar. Y entonces luego viene el mix, ¿verdad? Saber, haciendo. Saber, osando y saber, callando. Hacer, sabiendo. Hacer, osando y hacer, callando. Osar, sabiendo. Osar, haciendo y osar, callando. Y por último, callar, sabiendo. Callar, haciendo y callar, osando. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sea el que más necesidad tenemos de trabajar de estos? Así, a bote pronto, pues. Callar. ¿Callar? Todos saber, saber.
saber por qué dirección que vamos a tomar. Hacer. Usar, las que nos va a impulsar a hacer, atrevernos. Piensen ustedes que la conciencia se marca con esto, o sea, saber, tú empiezas a conocer metafísica, usemos el caso de lo que estamos estudiando, y luego lo haces, el ejercicio, el decreto, aquí en la misma charla, pero dice allí el tema, te vas a tu casa, y qué pasó ahí, te distraes y demás, y ahí es donde falta la osadía. De acuerdo con mi evaluación, que no representa nada, lo que más nos hace falta como estudiantes es osar, ser osados, atreverse. No hay que comer dulces aquí en la actividad, mija. Para que durmiendo, pidieron azúcar. Sí, se sentía un poquito. Ah, ya. Ah, la que se ofreció un dulcecito. Como el azúcar, perdón. ¿No? Sí, es de azúcar. ¿Mm? Sí, le repone el azúcar, el diabético. No, hoy no, yo no me voy. Pero me estaba durmiendo. Oh. Está cansado. Entonces, el gran asunto es el atrevimiento. Por eso metafísica, perdón, por eso Margarita ha triunfado aquí en el grupo. Ella creo que es lo que más tiene. Fue lo que más aprendí, hay que atreverse. ¿Con dónde lo aprendiste, Margarita? Cuéntame. ¿Aquí? ¿Ah, sí, aquí? No, tú ya venías así. Pero el gran asunto es atreverse a hacer el decreto, atreverse a vivir de un modo distinto, atreverse a romper la tradición. Atreverse a corregir, atreverse a llamar la atención, atreverse a hablar las cosas que cuestan trabajo hablar, atreverse a preguntar, atreverse a decir. A tener fe. Atreverse a tener fe. ¿Cómo sería eso, Silvia? Bueno, tú haces tu decreto y te atreves a que con la fe se van a hacer las cosas. Okay. Y el gran asunto, ¿verdad? Entonces, es ese atrevimiento. Miren, hay un punto muy importante en metafísica, que es que en metafísica no hay jerarcas, no hay papas, no hay sacerdotes, frailes, no hay un organigrama que respetar, no hay una... ¿Cómo? Creencias. Dogmas de fe. Por supuesto que no. Aquí sí, no, te decimos lo primero que te decimos, no creas a nadie, no le creas a nadie. Practícalo. Ve y tú lo que no te... No me creas ni a mí. Practícalo. Oh, sí, Margarita. Sí, está negro. Sí, Margarita. Pero sí, el otro que te llegó y que te pidió matrimonio fue más osado que tú. Ya me acordé. Ahí sí no me atreví. Oye, el otro día anduvo por ahí, ¿qué hiciste? ¿Te escondiste? Ah. Está bien. Entonces el atrevimiento es la parte crucial, porque nadie te está diciendo no hagas, no digas, no oigas, no nada. Al contrario. El empoderamiento o el poder de cada estudiante tiene que tomarlo y tiene que hacerse responsable de eso. ¿Me entiendes? Obviamente, cada persona tiene sus posibilidades y sus formas de hacer las cosas y demás, pero uno no tendría por qué limitarse en ese sentido, dentro de los grupos hablo. Pero en la vida, eso es un reflejo finalmente, nuestra vida o nuestro día a día. Es así que es tan importante entonces hablar, decir lo que corresponde. Y eso tiene mucho que ver justamente con la conciencia. Si tú te das cuenta de algo, es para que tú lo actives, lo indiques, llames la atención sobre eso. Si tú lo ves y lo omites, tú solo recibes información. No la estás activando, no te estás atreviendo a usarla. Y eso te va a servir para nada.
porque en realidad metafísica se existe cuando se practica y se manifiesta cuando se practica. Y por supuesto el último paso es callar. Callar tiene que ver con un punto fundamental, que es vivir con radiación. Una persona, tú no tienes que decir lo que eres. Eso se ve, se nota, se siente. Entonces, cuando tú tienes conciencia de algo, una persona que tiene conciencia de algo, eso se le nota, se le ve, se le siente, sin que esa persona diga, yo sé esto, yo puedo hacer esto. Eso simplemente es. Entonces, la conciencia implica estas cuatro facultades que estamos viendo acá. Muy importante. Si ustedes nada más saben cosas, pero si no se atreven a ponerlas en práctica, entonces no hay conciencia aún. Y si uno está pregonando que eso tal cual cosa, que tiene autoridad, que tiene poder, es porque no la tiene. Si tú dices, tienes que decirle a tu hijo, soy tu madre. Para ganar autoridad quiere decir que no la tienes. Ni la vas a, peor tantito, no la vas a ganar así. Es fuertísimo, pero es para que nosotros lo sepamos, ¿verdad? Diría San Juan Gabriel, ¿verdad? Lo que se ve, no se pregunta. No se pregunta, ¿verdad? Entonces así, número dos, mira dentro de ti y encuentra las cosas sutiles que te han estado limitando. Todo tiene raíces metafísicas en nuestros pensamientos, sentimientos, palabras y acciones. Entonces, es allí donde tú puedes decir, ¿por qué me afecta esto? ¿Por qué no me estoy atreviendo a hacer esto? ¿Por qué? ¿Dónde estuvo eso? Y entonces haces una verificación, una observación dentro de ti de todo este proceso. ¿Por qué me siento de este modo? ¿Cuál es la raíz? Y cuando tú llegas a la raíz de las cosas, ahí está la clave del asunto. Ahí está de lo que se trata todo este show. Entonces, abre alegremente el corazón a la verdad para que se revelen las cosas que necesitas remediar. O sea, no te quedes allí tampoco. Ya sabemos que hay que bañarnos de luz y podemos decir, yo soy la actividad discernidora de la gran presencia, yo soy. No hay nada oculto que no me sea revelado. Te pones con eso. La luz me ilumina y la luz me dice lo que yo necesito saber y comprender. Uno a veces tiene que pensar, ¿qué es lo que me está haciendo falta para expresar esa conciencia de prosperidad, por ejemplo? O de salud, o de paz, o de amor. Y entonces reflexionas en tus pensamientos, en las tendencias de tus sentimientos, de tu cuerpo físico, de tus acciones, de tus palabras. Y entonces allí dices, bueno, la luz me guía, me ilumina para saber qué es lo que debo yo hacer para lograr esta conciencia divina. Y el decreto es, yo soy la actividad discernidora de la gran presencia, yo soy. Paso número 3, no importa cuál sea el requerimiento para el que la actividad interna tenga que revelarse, podemos decir, la presencia yo soy es una conciencia autosostenedora. O sea, la conciencia yo soy nos mantiene siempre listos ante cualquier situación. ¿Dudas? No. Una de las herramientas más grandes para estudiar metafísica es la conciencia proyectada. Esto es súper interesante. Hablamos mucho de ella, pero creo que en muy pocas ocasiones hay clases o actividades dirigidas solamente a estudiar la conciencia proyectada. La conciencia proyectada es muy sencillo. Vamos a colocarnos en nuestro sitio, podemos cerrar nuestros ojos un instante y piensen en ustedes, así como se encuentran aquí. Y elévense como si tuvieran una cámara y véanse por encima de sus cabezas. Y entonces se ven a ustedes sentados, se ven en el salón con sus compañeros, ven el sitio, ven la disposición de este espacio, y si todavía suben más, esa cámara ustedes ven ahora, esta esquina, esta cuadra, esta calle, ven las vías que están cercanas, ven los ejes viales, y así si se siguen elevando ven todas las ciudades Zapopan y Guadalajara. Y pueden darse cuenta de todo lo que está pasando en ese momento.
¿Lo tienen? Sí. Gracias, Padre. Gracias. La conciencia proyectada, podemos regresar dulce y sutilmente, ¿verdad? Es justamente el trabajo de la amplificación de la conciencia o del darnos cuenta de todo lo que está sucediendo aquí y más allá todavía. En este trabajo, justamente, vamos en un trabajo de dominio autoconsciente, dice el maestro Saint Germain, o sea, que nosotros vamos poco a poco dominando nuestros pensamientos, sentimientos, vamos morando cada vez más en la conciencia crística. Una vez que descubres que la conciencia crística te manda cosas para que tú las aprendas sobre ellas, entonces te pones bajo la dirección de ese ser divino. Dices, amada presencia, yo soy, guíame, revélame lo que yo necesito saber, hazme comprender esta situación, muéstrame el camino, y flojito y cooperando. Das cooperación perfecta, vas con eso. ¿Me entienden? Todo lo que se hace en metafísica es en cooperación con las posibilidades de la conciencia divina o de las posibilidades que tenemos acá. Entonces, como hay donación, pues se puede pagar este sitio. Entonces, se sigue pagando el sitio. Como hay posibilidad, se invita a un facilitador para que nos venga a dar una charla. Como hay posibilidades, se puede solicitar que vengan de otras partes a traernos libros, qué sé yo. Entonces, todo va de acuerdo a ese requerimiento y nuestra vida también es así. Tú no te puedes reprimir de algo si está disponible eso para ti en tu vida. Qué sé yo, tienes para pagarle a tu hijo su escuela, su colegiatura y demás. Si hay ese recurso, págasela. Ah, es que ¿qué nos va a quedar para el otro? Pues ahí está ese suministro, pues. O sea, ese es el deber siempre, la oferta siempre antecede a la demanda. Primero justamente hay y luego viene esa expresión. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces eso es cooperar. Si tú en un momento te entran pensamientos de escasez y te detienes y dices, no voy a pagar esto ahorita porque tal o cual, ¿qué pasa? Pues no estás cooperando con tu ser divino. No estás cooperando con la oferta que te viene. El siguiente paso es la obediencia a esa dirección interior. Dices, ¿sabes qué? Voy a seguir esta dirección que se me está mostrando que es por allí, que va en ese sentido, y luego usar todas tus facultades exteriores y mentales y físicas para llevar a cabo en esa dirección. Ese es a grandes rasgos este trabajo, digámoslo así, de dejarte guiar por tu presencia divina. Va siendo paso a pasito quizás, pero van siendo pasos firmes en ese trabajo. Entonces, desde tu yo divino, eso comienza a darte guía, a darte luces. Y en ese momento, también tú te puedes empezar a trabajar con la proyección de conciencia o la conciencia proyectada. Un maestro elige expandir la conciencia de ese estudiante para que experimente cosas que ocurren en dos lugares al mismo tiempo, donde puede estar plenamente consciente y activo para recibir la instrucción necesaria. O sea, un maestro lo que hace es que va contigo. Sobre todo eso ocurre en las horas de dormir cuando lo solicitamos. Entonces amplifica tu conciencia para que puedas ver más y entonces tú decides poder, o en este caso un punto donde empiezas a estudiar, que son los retiros etéricos, pero sigues en contacto con este punto inicial donde comenzaste, porque lo que hiciste fue ampliar tu espectro de conciencia. Entonces dices, es como ahorita piensas, ok, está el centro de Guadalajara y está esto. ¿Por qué? Porque pensaste en esa amplificación. Cabe destacar que ningún maestro obliga a estas actividades y no tienen tampoco nada que ver con hipnosis, ni mediums, ni nada por el estilo. Es un trabajo de la aceleración de la frecuencia atómica de nuestra mente y de nuestro cuerpo para poder trabajar en eso. Entonces, puede también, se respete el libre albedrío, entonces hay que solicitarlo. Si tú no solicitas el trabajo de la conciencia proyectada o visitar los retiros etéricos, no se te va a dar, nada más porque tu cara bonita. Tienes que solicitarlo.
Entonces así sucede, ¿verdad? Viene tu mente, tu cuerpo, y tú dices, mientras mi cuerpo duerme, yo visito los templos de luz que me van a dar el aprendizaje necesario. ¿Cómo es? Mientras mi cuerpo duerme, yo visito los templos de luz que me darán el aprendizaje necesario. Y entonces en tu mente, justamente tu presencia yo soy, empieza a mandar la señal junto con un maestro y empiezan a amplificar las ondas de vibración de tu mente para que puedas tú amplificar hasta el templo de luz donde tu presencia divina te quiere mandar a aprender lo que tú ocupas saber para lograr mayor dominio en esta vida y en este mundo. Entonces, es así como empiezas esa aceleración y justamente, ¿verdad? Tu mente y tu cuerpo empiezan a trabajar allí. En ese trabajo, tú empiezas justamente a visitar los retiros abiertos. No todos los retiros están abiertos todo el tiempo, ni a todos, pero si tú le pones a tu conciencia divina que te manda donde debe de ser, seguramente llegarás a un lugar muy lindo que te corresponde. Y el gran asunto allí es aprender, servir y ayudar en lo que puedas. Obviamente, aplicar todas las fuerzas de tu conciencia para allí, para eso. Puede suceder, ¿verdad?, que te dejen la puerta del retiro cerrada, pero te dejan una escoba por ahí. Entonces tú sabrás qué puedes hacer, porque nadie te va a obligar a hacer nada. Si tú tienes verdadera disposición de servir, de aprender y demás, ahí sí se te dan instrucciones de lo que corresponde acá. Cabe destacar, no todo mundo tiene continuidad de conciencia. Continuidad de conciencia es que puedas tú acordarte de lo que hiciste allá, así como lo haces acá. Pero de que vas, vas. De que te encuentras a metafísicos por ahí, te los encuentras. Pero el asunto es que eso ocurre justamente por la proyección de la conciencia. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Entonces, sí. Perdón, ¿eso es lo que se llama el yo cuántico? Pues, me gustaría saberlo también, fíjate. Porque sí, seguramente habrán nombres al respecto de todo eso, pero en metafísica, que es donde estas cosas llevan años diciéndose, el nombre que se tiene es proyección de conciencia o conciencia proyectada. ¿Vale? Entonces, es como el caso de un jardinero enfocado en una flor, pero al mismo tiempo hay un jardín que lo circunda. Así somos nosotros, en este caso con la amplificación de la conciencia. Es la posibilidad de concienciar y demás. A los hombres que les gusta el fútbol, o a las mujeres también, hay un jugador muy bueno llamado Lionel Messi, casi no es conocido, pero es muy bueno. Y el gran asunto de él es la forma en que observa el campo. Él trabaja, digámoslo así, en conciencia proyectada todo el tiempo en la cancha. Él todo el tiempo está viendo toda la cancha. Él se pone en una esquina o en una orilla y todo el tiempo está viendo todo lo que pasa en la cancha. Y tú lo ves y dices, pues este como que trae hueva, ¿no? Pero en algún momento empieza una jugada, se desprende, se va solito y sabe exactamente, como diríamos, como si tuviera ojos detrás de la nuca, dónde está cada persona. De tal forma que sabe dónde va a caer el pase, dónde van a moverse los jugadores y, por supuesto, sabe dónde va a meter el gol. Porque es consciente de todo ese espacio. Eso es observación, digámoslo así, pero es también una proyección de la conciencia, una expansión de la conciencia. ¿Vamos bien? Entonces, aquí es donde viene, ¿verdad? El engrandecimiento del campo de fuerza en el que actúa la vista, eso ocurre. Aumenta la actividad visual para abarcar más de lo que se puede ver. El ser humano solamente puede ver a partir del campo infrarrojo hasta los rayos ultravioleta, esos son los que ya no ve. Tenemos un espectro visual, pero lo que ocurre en la conciencia proyectada es que como se empieza a acelerar la actividad de tu vista, en esos planos alcanzas a ver todo lo que corresponde con esos planos. La expansión mayor de la visión incluye a la menor, o sea, si se expande tu rango de frecuencia vibratoria de tu visión, por supuesto que vas a tener consciente lo que ocurre físicamente. Este proceso de elevación es natural, normal, armonioso y tan sencillo como sintonizar una radio a la longitud de onda deseada.
Entonces sintonizas la 102.5 cuando antes estabas en la 97.7. Simplemente amplificaste y te sintonizaste con un campo y una vibración superior. Entonces, cuando te vas a dormir, eso es un trabajo atómico tremendísimo. Hay estudiantes de metafísica que trabajan más allá que acá. Acá los ves medio huevones, ¿verdad? Pero allá trabajan bonito. ¿Por qué? Porque están, tienen un trabajo consistente allá. Tienen un trabajo, diríamos, pues sí, cósmico, atómico, con la luz. Y ustedes conocen tantos maestros y tantas hermandades y demás, que es posible que con ese trabajo se esté afiliado a eso. Hay estudiantes que han llegado a las charlas porque en los cuerpos etéricos conocieron a las personas de los grupos. Y dicen, yo te conocí en una charla, quién sabe en dónde. Pero entonces, como que me diste la dirección y ya pude venir a las charlas acá. Eso ocurre. Entonces, el gran asunto es eso. O a veces, estudiantes piensan que están soñando y sueñan con lugares bellos, montañas, paisajes. Usualmente de pronto entran como una biblioteca y de pronto ya están en una charla. Y dicen, ay, soñé que estaba ahí contigo, que quién sabe qué. Y ya nada más uno se queda así como, ah, está bien. Porque no era un sueño, ¿verdad? No son como los sueños, la Margarita que tiene sueños eróticos con todos los facilitadores, pues. Esos son otro tipo de sueños. Ya habías dicho, Margarita, no te eches para atrás, ahorita que te... Ya habías dicho, ¿verdad? Ya había dicho. Nada más uno. Entonces, no te salgas con la Margarita porque vas a presenciar puros actos eróticos. Mejor salte con tu presencia yo soy, ¿verdad? Si sales con tu presencia yo soy al dormirte, puedes alcanzar alturas increíbles. Entonces, por eso Connie Méndez dice, el último pensamiento en la noche y el primero en la mañana. Porque si tú tienes tu lámina de la presencia ahí donde te vas a dormir y es lo último que ves, naturalmente tu mente se va donde tu presencia divina quiere estar. Entonces es un trabajo que adelanta bastante, aunque parece que no estamos haciendo nada. Con tu Dios interior, el Maestro Ascendido es uno. Entonces, con tu presencia divina, con tu gran yo soy, ¿por qué el Maestro puede incrementar tu conciencia, expandir tu conciencia, acelerar tu frecuencia de la mente? Porque Él es uno con tu presencia divina. Tú y Él son uno en ese ámbito. Entonces, desde allí Él puede aprovechar esos recursos para expandir, ¿verdad? Y la proyección es viviente y real, ya que es la acción del Dios interior. Estás viviendo de verdad la vida que sí existe realmente. La vida que nosotros tenemos en este mundo es, ¿cómo decirlo así? Es como una vida alterna. Esta es tu doble vida. Tu vida verdadera existe en tu yo divino y en esos planos. Entonces esos planos son muy interesantes porque hay, como ocurre con los maestros, esto está muy documentado en autobiografía de un yogui de Paramahansa Yogananda, de un maestro que estaba en dos lugares al mismo tiempo, sanando a unos por ahí, dándole charla o instrucción a otros por ahí, bueno, no puede ser charla, pero sí les daba instrucción. Entonces, ¿qué ocurre? Es la llamada bilocalización, pero es una expansión de la y proyección de la conciencia con actividad y uso completo de la misma. También, ¿dudas hasta aquí? También eso le pasaba a San Quintín. Sí. ¿Cómo en qué momento, Margarita, para acordarnos? Pues que habla que uno está en Hungría y luego también está en España. Exactamente. Y que fue su propio... Ah, bueno, pero ese ya fue para burlarse de los que acudieron. El Padre Pío también. El Padre Pío, ¿verdad? Mientras estaba en misa, hay documentos que indican que bombarderos que iban a destruir pueblos italianos, de pronto un mono volador les salió allí y les dijo que no bombardearan. Entonces,
Aparte volaba, ¿verdad? Eso todavía no sabemos cómo hacerlo, pero debe ir por ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, todo el objetivo se trata de volvernos maestros, sí. Los románticos. La pregunta, Román, es, ¿cuál sería el decreto para que cuando te duermas poder ir a... ¿Cuál sería el decreto? Sí, es muy sencillito. Es simplemente solicitarlo y puedes decir, mientras mi cuerpo duerme, visito los templos de luz que mi presencia yo soy me lleve, a los que mi presencia yo soy me lleve. Te pones en manos de tu presencia y dices, mientras mi cuerpo duerme. ¿Vale? Por allá, Connie, ¿verdad? Sí. Entonces, la conciencia proyectada tiene que ver con observación y visualización. Sí, no. Porque la realidad es que el punto que no observemos algo no quiere decir que no esté ocurriendo. Entonces, tampoco lo podemos limitar a eso. Pero ya vimos qué es la conciencia. La conciencia es una actividad de pensamiento, sentimiento, acción. O sea, es un campo donde actúas. Ustedes son conscientes aquí y pueden actuar en esta actividad y pueden levantar una mano, pueden rascarse. Ustedes son completamente conscientes de este lugar y pueden hacer uso de todo este espacio y de todo este lugar. Entonces, la conciencia proyectada es ser así de libre como eres acá, en el espacio que te corresponde para hacer esa conciencia proyectada. Si vas a Shambhala, si vas a Mount Shasta, si vas a Uxmal, al retiro del santuario solar, etcétera, etcétera, es una conciencia proyectada donde eres completamente libre en acción, en movimiento, en pensamiento. ¿Me entiendes? Entonces, es algo, por supuesto, que no se limita a la vista, pero que actúa con todo el poder como el poder real. ¿Estuvieras ahí? Gracias. Sí. Maestros que nos ilustran esto, es como si en realidad desde ese plano divino te echaras una siestita. Y cuando te echas la siestita vives aquí. Y tú crees que esta es tu vida real, pero en realidad te estás en una siestita allí en el yo divino, por decirlo de algún modo, que esa es nuestra vida real. Cuando nos vayan, ¿por qué nos vamos de este mundo? ¿Por qué este mundo no es nuestra vida real? Porque tenemos una vida verdaderamente real, que es la vida del yo divino. Y ahí nos vamos a reconocer, no por cómo... Ay, gracias. No por cómo nos mostramos, sino por nuestra esencia. Entonces, así, ahí tú te vistes como eres. Si quieres, puede ser trans, ahí puede ser. Si eres hombre, puede ser mujer allí. Si eres mujer, puede ser hombre allá, pero vas a reconocer. Ahí te sale tu verdad. Ahí te sale tu verdad, Margarita. Te sale de verdad. A lo que te dedicas de verdad. Frío. No, Shambhala está en los Himalayas. Frío. Frío. Parece que... ¿Y las montañas rocosas en Estados Unidos? No. A ti te hizo falta ver más Chabelo, ¿verdad? Nada más daban una chance, ¿ver? Ya si la perdió, ya te agarrabas la catafixia. Ya perdías todo, Columba. El retiro del maestro Saint Germain por excelencia es el Palacio del Propósito del Hombre en Caracas, Venezuela, en el Monte Ávila. Shambhala en New York. Long Island, sí. Exacto. Entonces, bueno, regresando a este tema, ¿qué es la autoconciencia? Es la capacidad de utilizar el libre albedrío y en este caso ser consciente de el uso de ese libre albedrío. Y eso comienza desde que levantamos la mano. Si ustedes quieren, levanten su mano. Y eso es una decisión.
Pero al mismo tiempo están ustedes utilizando el poder de la energía infinita de su yo divino para ese movimiento solamente. Pero como ustedes lo están eligiendo hacer, ese movimiento se vuelve muy potente. Es distinto a rascarte la pierna, que es automático. Pero cuando dices, yo estoy levantando la mano, yo sé que lo estoy haciendo y yo tengo la libertad y el uso de eso. Entonces eso adquiere un gran poder. La energía infinita está siempre presente, esperando ser usada para tus deseos constructivos. Así como levantaste la mano, antes tienes que pensar en el deseo constructivo para después decretarlo, llamarlo y demás. El pensamiento antecede a la acción. Solo puede actuar bajo tu comando consciente y a través de ello viene un reconocimiento mayor a las posibilidades. Entonces, en síntesis, reconocimiento consciente. Aceptación, aplicación, que es dirección de la energía inteligente y pura, mantiene al humano con disposición necesaria para captar la divinidad. Entonces es así, ¿verdad? Sería saber, hacer, osar y callar, prácticamente en este trabajito. Toda vida contiene voluntad. Solo la vida autoconsciente determina libremente su propio curso de expresión. Tú como eres vida autoconsciente, tú puedes decidir, yo quiero hacer eso, yo puedo proyectarme a este sitio, yo quiero realizar esto o lo otro. Entonces el individuo tiene grandes regalos, es el director consciente de sus actividades futuras. Nada está determinado, no existe el destino. Existe el plan divino, que es un diseño que tú mismo creaste antes de venir a este mundo, desde tu yo divino, y que eres libre de perseguirlo o no, incluso así. Escoge su propio campo de expresión, tú decides en dónde quieres expresarte, es el creador y eliges voluntariamente vivir como vida autoconsciente. Tú tienes ese poder y eso es lo que en verdad el ser humano dispone para actuar acá. Hay dos caminos, el de expresarse en el cuerpo humano limitado o en el cuerpo divino. Habiendo elegido, eres el único que puede cumplir ese destino. Entonces cada persona tiene derecho de elegir si quiere vivir ordinariamente, humanamente, o si quiere vivir extraordinariamente de manera divina, con la conciencia divina, y eso se respeta, pero el ser humano que lo haga autoconsciente va a tomar en cuenta su yo divino y va a hacer todas sus acciones con base en ese yo divino. Ese plan de perfección es definidamente diseñado, tú eliges el patrón y forma de que se expresará en el plano de la forma y de la acción. Nadie te puede comandar, te puede decir qué hagas tú. Tú debes de decidir en dónde quieres aplicar tu patrón divino y por eso puedes en cualquier momento liberarte de las limitaciones. Puedes decir, no quiero esto, no quiero esta vida, no quiero estar oprimido, no quiero... Y te sales de eso, te rebelas de las limitaciones humanas y entregar toda tu vida y energía a ese objetivo que deseas y triunfar. Y eso es justamente entrar en los rayos de luz, vivir en esa verdad de amor, sabiduría, poder, alegría, éxito... Y vivirlos. Tu llama divina todo el tiempo está impulsándote a que vivas así. Y ese es el gran trabajo que nos corresponde realizar en lo más profundo de nuestra vida y de nuestro corazón. Y podemos decretar para cerrar con esto. Yo soy el poder consciente que controla mi vida y mi mundo. Yo lleno mi mundo con la perfección y la gloria de la verdad divina. Y ahí está, yo soy el poder consciente que controla mi mundo. Cuando vayas a hacer algo, yo soy la conciencia. Y levantas tu mano, yo estoy decidiendo conscientemente levantar esta mano. Yo soy la conciencia. Yo soy la conciencia y haces tu trabajo, tú, lo que te dediques o lo que quieras realizar. Lo que menos te guste hacer, yo soy la conciencia. Que tengas que hacer algo que no te guste. Sí, bueno, van a otras implicaciones, pero el gran asunto es que lo hagas conscientemente. Claro. Ese es el tema, ¿verdad? Sé tú mismo, dice el maestro Saint Germain, dice que no hay, que hay que darnos cuenta que no hay una cosa más bella que ser nosotros mismos. Sí, sí, acuerdo. O sea, ¿no te das cuenta tú que no hay otra cosa más bella que ser tú? Sí. Yo antes no era yo y era así como raro. Sí, yo lo notaba. Pero eso es lo más bello cuando dices, ay, qué lindo poder ser yo, qué lindo poder tener esta vida y ser yo y con todas las posibilidades o
con lo que tengo que trabajar acá. Esa es la gran belleza. Y ser tú mismo significa ser autoconsciente de la poderosa presencia de Dios. Y depender de tu yo soy todo para todo. Depender de tu poderosa presencia yo soy. Puedes decir entonces, para que amarre, yo soy lo que quiero ser. Gracias, Padre. Las cosas que se hacen conscientemente tienen mucho más poder. Entrena al ser externo para que mire hacia lo más profundo y verdadero, desde donde vendrá una expresión más grande y profunda para satisfacer cada pedido. El pensamiento tiene que preceder a la acción. Tienes que pensar en tu yo divino para que ese yo divino se exprese en tu vida y en tu mundo. Entonces, es el gran trabajo que nos corresponde por acá. ¿Dudas si las hay? Con eso entonces completamos el estudio de esta actividad del día de hoy desde Guadalajara, Jalisco, en México, en el Centro Metafísico. Y tendremos más enseñanzas del Maestro Saint Germain.